De algo sirven los rondines que realizan los cuerpos de seguridad en colonias y fraccionamientos en nuestra ciudad capital. Esto para evitar que se incrementen más robos y los asaltos. Así lo reconoce la abogada Marta Arriola. Dice que hay que trabajar, hay que seguir trabajando en el tema de la prevención. Bueno, yo creo que todo aquello que es prevención, todo aquello que pueda ayudar, y en este caso, este tipo de convoys, de alguna manera sí inhiben la delincuencia, ¿verdad? Porque no es lo mismo que no haya ningún rondín, o si hay alguna situación de violencia y ellos en ese momento la atienden, sobre todo lo que sería la violencia en contra de las mujeres, creo que sí inhibe el delito. Que tengan que hacerse o tomarse algunas otras medidas importantes de prevención, y que esto sea algo que no sea por un día o nada más por 3 días para bajarle un poquito, ¿verdad?, toda la presión por lo que se habla de inseguridad. Yo creo que las mujeres tenemos que recobrar también la seguridad de nuestras autoridades, pero siempre y cuando, ¿verdad?, esto se haga de manera regular, de manera honesta, y que nuestros policías, bueno, pues sí realmente acudan al llamado de los ciudadanos y estén pendientes en esos rondines de que efectivamente, si hay algún delincuente, pues se lo puedan llevar para que efectivamente sea castigado. Declaró además que ante los llamados de la población, ante un hecho delictivo, deben corporaciones policíacas llegar lo más pronto posible al lugar de los hechos para actuar de forma más rápida. Es que tiene que ser en el menor tiempo para que pueda en ese momento actuar, porque pues si no, ya si hubo algún robo, a lo mejor ya no está en flagrancia, porque pues ya escondió el artículo o lo que se robó. Entonces sí, eso es importante, que la policía tenga que actuar rápidamente para que entonces sí los puedan tomar en flagrancia e inmediatamente llevárselos, y no haya ninguna duda de que esa es la persona que tomó los objetos robados. Para Canal 12 Noticias, con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz.